escuché cuando dijiste mi nombre. No te hagas. Ay, no seas menso, Leo. Le estaba diciendo a Elizabeth que su outfit de hoy es lo máximo. Max casi nos cacha hablando de lo que está pasando con él. Si Gonzalo se entera, nos mata a los dos. Cállate, Yesenia. Es en serio, Elizabeth. Esto puede acabar en una tragedia. Bueno, cámbiale. Cuando me estabas diciendo lo tuyo, del despecho, hablabas de Mauricio. Sí. Y por eso me parece bien que se la hayan llevado arrestada a esa Miss Miranda. Entonces, ¿fue por Mauricio que se la llevaron arrestada? ¿Él es el menor de edad que se estaba acostando con la profe? Sí, sí, fue por él. ¿Fuiste tú quien la denunció? Ay, no, esa fue la mamá de Mauricio. ¿Y sabes qué? Qué bueno que lo hizo, porque yo estuve a punto de hacerlo cuando me enteré de las cosas. ¡Yesenia! Y no lo hice porque Mauricio me lo pidió. Pero ya ves, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Ahora, Mauricio se está quedando a vivir en mi casa. Y te juro por esta, que voy a hacer todo lo que pueda para recuperar a Mauricio. ¿Cómo supiste que yo estaba aquí? Soy policía, Mauricio. La verdad, no me importa saber a qué viniste, así que prefiero que te vayas. Mira lo que llegó a mi oficina. Esto no me dice nada. A mí sí, y mucho. Evidentemente no viniste para acá solamente a traerme esto. ¿Qué quieres? Una historia entre nosotros sería diferente. ¿A qué te refieres? He pensado mucho después de tu visita a mi oficina, Mauricio. ¿Después del beso? Ahora que sabes que no puedes estar cerca de ella, que es un amor prohibido, ¿no te gustaría vivir una historia diferente? Un amor legal. Un amor que no tengas que esconder. Estás hablando de ti y de mí. Dejo de seguir a Miranda. Le quito todos los cargos. Boto esa foto en la basura. Y desestimo todas las pruebas que tengo en mi poder. ¿A cambio de qué? A cambio de que nos demos una oportunidad. Estoy embarazada.